Qué lindo tenerlas a las chicas acá. Me gustan los autos. No sé nada de autos clásicos, así que voy a aprender un poquito también. Ustedes que recorren los fines de semana, sobre todo las ferias, que qué bueno que hay tantas ferias también, ¿no? Y por ahí te encontrás con los autos. Y es inevitable la fotita al lado del auto antiguo. Es inevitable. Pero detrás de esos autos hay gente que labura, y mucho. Y ellas nos van a contar ahora. Bienvenidas. A ver, vamos a arrancar. Noelia Quintana. ¿Cómo le Noelia, va? un gusto. ¿Está Muy bien, gracias a nerviosa? Dios. Sí, un poquito. Me gusta. Tengo preguntas difíciles para hacerte ahora. Noelia viene acompañada por la hija. Parecen hermanas, ¿eh? ¿Cómo le va, Julieta? Bueno, Julieta Díaz. sí. Bienvenida. ¿Cómo anda, Bienvenida. Juli? ¿Todo bien? ¿Con frío? No, más o menos. Más o menos. ¿Te gusta el frío o no? ¿Te gusta el No, no frío? me No, sos del gusta. team calor. Bien. ¿Y Sí. vos? Ah, vos te No. veo más con el frío. No, 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 yo ¿Tampoco? no, prefiero mil veces el calor que... Ni una le pegué hoy, ¿eh? Todos los que vienen les gusta el calor. Y cuando hace calor, todos quieren el frío. No, no, yo... Somos quejosos. No, así es. A mí me gusta el frío, pero tampoco que se cope tanto, tantos días. Exactamente, ese es el Tantos tema. días. Contame un poco qué es el Team Baranda. Team Baranda es un grupo de autos clásicos, pero es Team Baranda solidario. Comenzó así, con ese tema, con el tema de la solidaridad. En la mayoría de los casos, Team Baranda se llama primero que nada porque es el representante del grupo, es el apellido Baranda. Baranda. Entonces decidieron colocarle el Team Baranda. ¿Y cómo nace esta idea? Digo, pues no es fácil. A ver, yo tengo que ponerle un auto clásico. Digo, ah, ¿cómo hicieron para juntarse? Porque son un montón. Sí, y comenzó por eso, le digo, mediante el tema de la Claro, había un solidaridad. evento solidario y dijeron, vamos a recaudar, no sé, tal cosa. Exactamente. Comenzó con el tema de, por ejemplo, ellos veían que alguna familia tenía algún tipo de necesidad o tenían algún hijo con discapacidad que Ah, bien. necesitaban recaudar fondos para alguna operación o algo por el estilo. Entonces tomaron la determinación de juntar los autos clásicos que veían que a la mayoría de la gente, como usted dijo al principio, le llama No, mucho y la atención. viste que ahora por redes, o sea, aparecen todos, y Sí, eso está bueno. Y qué exactamente. bueno que lo hagan con un fin solidario. Ajá. Vos sabés que está bueno que lo cuentes, porque yo digo, si yo tengo un auto clásico, lo voy a mostrar por todos lados, ¿viste? Sí, Porque sí. está esa cosita del ego, ¿viste? De querer mostrar tu auto Sí, clásico, de exactamente. decir, mirá lo que tengo, una joya. Y a la vez estar cumpliendo una función solidaria también me parece interesante. Y de ahí a formar parte de las exposiciones de emprendedores que Ajá. organiza Débora Galarza Sí, junto ahí a sí. la gente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo fue? Y ella hace 3 meses que le estamos acompañando. Mirá vos. 3, 4 meses más o menos. Y surgió así porque un día fuimos con nuestro auto, que tenemos un Ford Falcon, ¿De qué año es tu Ford Falcon? 87. ¡Qué reliquia! Exactamente. Un Sale rojo brillante. ese auto sale más que los nuevos, en costo. Sí. Y para, antes de que me sigas contando eso, Sí. ¿cómo fue que decidieron por un auto antiguo? Cansado de los autos modernos porque nos dejaron muchas veces. Y aparte Así parece que que. son de acrílico, ¿viste? Sí. Parecen descartables. Sí, Vos subías un exactamente. auto como el que vos tenés y wow, el auto. Ajá. Es duro. Sí. Yo nunca quiero chocar con ninguno de esos autos porque yo digo, me desarman todo mi autito. Esa es así. Sí, es algo que todos piensan. ¿Y en ese momento adquirieron el auto para restaurarlo o ya lo compraron así No, impecable? no, para restaurarlo. Para restaurarlo. Sí, Hubo que poner esa un es dinero una linda importante anécdota. ahí. Porque el auto estaba parado hace un año, el Falcon. La cuestión es que mi marido es una persona que le tiene que llamar algo de ese vehículo para que él se Claro. enamore. No sé qué le llamó la atención. La cuestión es que él se fue, habló con el señor y le dijo, ¿le interesa vender? A lo primero le dijo que no. Después insistiendo, insistiendo, bueno, llegó el día. La cuestión es que le dice, señora, ¿hace cuánto está el auto parado? Hace un año, pero tiene motor nuevo, dice.
Vos le pones la batería y arranca. Y arranca. Dicen. Y no arrancó. Yo decía, ay no, por favor, que no arranque porque yo no quiero, no quiero. Las ruedas estaban enterradas. No. ¿Y usted, acá en el Corriente lo compró? Sí, sí, en Corriente. Ah, bien. Usted puede creer que le colocó la batería y así como dijo el señor, de una arrancó el auto. Y de ahí hay mucha gente que tiene autos guardados así, sí, que son una reliquia. Exactamente. Escuchaba, y a partir de ese día te abandonó tu marido. No, a partir de ese día comenzamos todo con el amor a los fierros. Más todavía. Qué buena pasión, ¿no? Exactamente. Es una pasión muy linda. Y vos como hija, ¿qué pensaste? Dijiste, no, papá, ¿por qué compraste este auto tan viejo? ¿Comprar algo más nuevo? No, la verdad que no. A todos nos gustó la idea y más si hacemos todo en familia. ¿Cómo se llama tu marido? Miguel. Yo creo que Miguel hizo un trabajo de hormiga, las endulzó, les dijo, no sabe las maravillas que tiene este auto. Y qué lindo. Y a partir de ahí, las exposiciones. Sí. ¿Sí? Ver, viste, que la gente viene, está bueno. Sí, está, sí. Está bueno, que y se sacan fotos. Exactamente. Y algún atrevido que te pide darme una vuelta. Me deja subir. Hasta ahora el tema es sacarse la foto o que hagan ruido de motores, que es lo que ay, más solemos hacer en los encuentros. Y particularmente nuestro auto cuando acelera tira fuego. Apa. Por el caño de escape. Batman. Entonces eso como que le llama más a la gente y empiezan a sacarse fotos, a filmar, de todo un poco. Pero les gusta, es. ¿Y en algún momento dijiste, ay, basta, déjate joder con el auto? ¿O te hiciste fanática? No, no, nos hicimos fanáticos porque ya le digo, el Falcon es tan fuerte que nos lleva. Ajá. Porque no solo participamos acá con el Ministerio de Desarrollo Social, sino que cuando nos invitan en provincias vecinas, nos vamos a los encuentros. Te me adelantaste, te iba a preguntar eso, ¿cómo es? ¿Lo sacan a la ruta, hacen sí, viaje? Sí, el viaje más largo que hicimos fue a La Matanza. ¡Epa! Nos fuimos, pero en ese caso no fue un encuentro, fue porque tuvimos que llevarle a ella para que rinda para gendarmería. Ajá. Y la verdad que se portó de 10. ¿De 10? ¿Sos gendarme? No. No. No, no. No tenés pinta de gendarme. Dedicate al auto de papá. Ahí está la herencia. Vos no sabés la herencia que te van a dejar ahí. Yo lo ilustraría todo el día. Todo el día estaría sacado de ilustrar. ¿Viste, papá, cómo te limpia el auto? Viste que yo voy más allá. Sí, sí. Ese auto va a valer mucho cuando lo heredes. Exactamente. Yo creo que lo vende todo antes. Sí. Contame, porque me estabas contando lo de ese diálogo con Débora y a partir de ahí se sumaron. A partir de ahí ella nos brindó la oportunidad de estar todos los domingos junto a ellos, acompañándolos. Le vuelvo a reiterar, fue un día que nos fuimos así de la nada, de la nada a la feria. Bien. Entonces nos gustó el ambiente. Sí, es lindo. Entonces decidimos contactarnos con ella. ¿No? Todos los emprendedores, y hay muchos que viven de eso. Sí, exactamente. Es impresionante, viste, la pandemia, hubo un crecimiento de los emprendedores, y qué bueno que se suman. ¿Y cómo los recibieron? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí, de 10. Buenísimo. Pues, gracias a Dios, y, sí. A ver, y alguien en casa se debe estar preguntando, ¿y qué ganan con esto? ¡Apa! Lo nuestro es pura satisfacción. Bien. como le digo, es una pasión que se tiene. Bien. ¿Y los eventos solidarios continúan, se detuvieron o depende de las necesidades? Y depende de las necesidades. Por eso le vuelvo a reiterar que por ahí se comunican directamente con los referentes que están desde el inicio en el Team Aranda, o sea, los creadores, se comunican con ellos y le dice, estamos teniendo tal inconveniente, entonces ahí nos encargamos de organizar qué se puede hacer para poder recaudar. ¿Funcionan como un club, tienen socios o un grupo de amigos? No, un grupo de amigos, familia y amigos son? Únicamente. Porque... Y ahora estamos pocos, pero seguimos luchando, porque digo que siempre hay algo sí, que... Sí, porque veíamos ahí las fotos, son bastante. Sí, sí. Con un grupo de amigos importante. Sí, exactamente. Había poco, más, por eso le digo. A lo que me refiero es que había un número más ¿Y importante. ¿Qué pasó? ¿Dónde eran los autos? No, decidieron apartarse por. Otro club.
Sí. Que está bien. Y sí, a veces es preferible tener personas que realmente hagan lo que realmente corresponde. Claro. Porque es a eso lo que estamos, como León. El solidaridad, autos clásicos. Bien. ¿Y ahora están en redes sociales para la gente que quiera sí, mirar lo que hace? El Team Baranda, arroba Team Baranda. Team Baranda. Team Baranda. Pongo así sí. En las redes y ya me va a aparecer. Sí, sí, exactamente. Ah, tanto el Facebook como el Instagram. Ajá. ¿Por qué no vino Don Baranda? me gustaría conocerlo. Capaz lo conozco. Sí, sí, exactamente. En algún momento, porque creo que ahora está trabajando, así que por eso no pudo. Claro, el horario venir. Complicado. Exactamente. Y dijeron, estas dos están ahí. Nos mandaron. ¿Vos hablas poco? ¿Hablas poco? ¿Qué te dedicas aparte de cuidar el auto de papá? Soy estudiante y soy peluquera. Ah, muy bien. Estudiante de. Y estoy terminando mi curso nomás de perfeccionamiento de peluquería. Bien. Sí. Vos sabés que eso funciona siempre. Yo siempre le digo, el peluquero siempre tiene trabajo. Está buenísimo. ¿Te falta poco? Sí, ya faltan unos meses nomás y ya termino yo. Bien. Gracias. Escuchá, ¿y vos sos de... ¿Te dejan manejar el auto? ¿Te dejan tocarlo o no? Sí, pero estamos ahí todavía aprendiendo a manejar, con mis hermanas. No, sí. No, guarda, aprende con el auto de otro, no aprendas con ese auto. Puede ser cruel eso para ti. Sí, ya padre. Tuvimos mala experiencia ya. Ah, bien. ¿Viste qué te pasa? Sí. No hay que usar el del papá, ni del marido, dicen a las mujeres. Ay. ¿Viste? Y, che, ¿y cómo lo cuidan el auto? Porque hay que mantenerlo. Sí, y, sí. ¿Tiene controles así periódicos? ¿Cómo es? Sí, lo bueno de todo es que él se encarga arreglar, de revisar, de todo. Ah, bien. Y cuando él cree que está bien, se lleva para el... ¿Y consume el Falcon? ¿Consume? ¿Es un auto que chupa combustible? No, depende del vehículo. Ajá. Depende del carburador, cómo le tienen también. Porque el nuestro es... Todo el que nos cruza por ahí dice, no, ese Falcon consume muchísimo y no. Es normal. Es el consumo normal, no tenemos ningún inconveniente con decirte que mi marido trabaja de lunes a domingo, excepto cuando el día que le toque Franco, pero lo mismo se utiliza para salir y él lleva el trabajo todos los días. Sí, pero es un auto grande para la ciudad, ¿no? Sí, o sea, no está para decir, llévame a tal lado porque no, se complica. Es un auto duro. Exactamente. ¿No? Qué presencia que tiene el Falcon, es increíble. Sí, exactamente. ¿Te tocó empujar alguna vez? Con autos anteriores sí, porque ya habíamos tenido otros autos. Es que no era Falcon. Exactamente. ¿Están invitados a algunas exposiciones más? Ahora tenemos en julio. Ajá. En Ituzaingó. Ah, qué lindo, lindo lugar también, sí, para sí. Cerca. Exactamente. Y ahí son 3 días, 11, 12 y 13 de, si mal no recuerdo, o es 12, 13 y 14. Ya es el cuarto año que le acompañamos al grupo de Ituzaingó. Muchos son ahí. ¿Eh? Ajá, sí. Sí. ¿Vos sabés que los encuentros de autos y motos que hacen en Ituzaingó son impresionantes? Sí, es la bastante sí. Concurrido. ¿Y lo cambiarían en el Falcon? No. ¿No? No. ¿No, no viste que el de al lado, viste, las exposiciones están más buenas? ¿Y está a la venta? Sí, pero igual no. No, hay amor. Exactamente. Es parte de la familia. Ya corresponde. Yo siempre digo, el amor se puede entender únicamente cuando tenés un auto antiguo. La forma que llegás a amarlo es un miembro más de la familia. Sí, sí. No me equivoco. Así es. Tal cual. Hay cosas que no tienen precio. Bien. Qué lindo que lo cuentes. Qué lindo que hayan venido a contar apenas un poquito de la linda experiencia que tienen con el Team Baranda. Uh-huh. Un abrazo para todos los que conforman ese club. Y es lindo verlos en cada exposición. Es la foto obligada. Sí, exactamente. La selfie obligada. Así es. También quería comentar una cosita, que estamos juntando donaciones también. Dale, contame. Por ahí, si alguna persona, familia, eso necesita, no quiere más alguna ropa o alimento en los percederos,
Nosotros estamos aceptando para donar a comedores. Todo lo que le sirva a otra persona, sí, bienvenido sea. Bienvenido. Vamos a estar recibiendo el domingo en el Parque Mitre. Este domingo están en el Parque Mitre. Exactamente. ¿A partir de qué hora están en el domingo? Y este domingo es a partir de las 11. Ah, tempranito. Sí. Bien, 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 bien. Entonces, gente, los que quieran colaborar, ellos hacen una función solidaria muy linda, acercan su donación y de paso ven los autos, pueden tocarlos, subirse un rato, sacarse una foto y compartir un momento agradable con los integrantes del Team Baranda. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a usted. Gracias, igualmente.